ambas cosas tienen mucho en común, el vino, el arte y en concreto el arte de Chillida. La obra de Chillida viene de la naturaleza. Chillida estaba, no diría que obsesionado, no, pero la naturaleza forma parte de todo lo que hacía. Y el vino sin naturaleza no se puede concebir. Cuando tomas un gran vino, es algo que te eleva y en sí es ligero, ¿no? Esa aparente contradicción. Y lo mismo tiene la obra de Chillida, yo creo. Cosas que pesan toneladas, pero que aún así aparentan ligereza. Y luego, por último, la temporalidad. El trabajo de Chillida es igual de relevante hoy que hace 30 años, que dentro de 80. Y un gran vino también tiene que ser algo que tiene que perdurar. Cuando entré ahí y vi ese sitio que estaba con las barricas tan oscuro y tan acogedor también, me gustó no solo el espacio de la exposición, sino todo lo que lo rodea. Es un lugar de paz. Él siempre decía que él hacía las cosas porque a él le emocionaban y que pensaba, y era cierto, que eso luego lo transmite la obra y les llega a los demás. Esa parte que la ha sentido la sienten los demás. Pues aquí lo mismo.